Hugo Aparecido manda sobre Sergio Almaguer, que manda largo para el frente buscando al Toqui Castañeda. Ya pueden participar en la eliminatoria del siguiente mundial los chilenos. Pelota larga por la derecha, la lleva Conti. Conti desborda, manda el centro pasado, la pelota se cierra y se va. Se apoya perfecto en la salida que está haciendo Ricardo Llanestoro para que llegue perfecto también Sergio Almaguer en duelo con la Rana González, que se le sale para pegársele en forma personal. Toca Tigres, Almaguer va a tirar, ¡tira! ¡Cerca! La pelota para fuera del campo por la línea de meta en lo que es el primer gran susto sobre el marco del equipo de Correcamino. Sigue lloviendo. La salida rápida para Conti. Conti con Hugo Aparecido. Se la roban a Hugo Aparecido. César Sosa manda a Fernando Sánchez Limón. Y la pelota la gana Fernando Sánchez Limón. La bombea sobre el portero. Adentro. ¡Gol! ¡Gol! Del Correcaminos. Fernando Sánchez Limón bombea la pelota perfecto a la salida de Nacho Rodríguez. Lo encontró muy adelantado, le bombea la pelota y entra entre la cabeza de Nacho y el larguero para convertir el primer gol al minuto 10 de la primera parte. Correcaminos 1, Tigres nada. Tiene la pelota el equipo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que se va al ataque. Correcaminos está en la defensiva. Chima Ruiz manda el tiro muy desviado, la pelota para afuera por la meta. Y sale con la pelota Alejandro Isis para robarla. Se la da rápidamente a Conti. Conti al toque. El equipo de Correcaminos se regresa. Da la pelota para Hugo Aparecido. Va a tirar, dispara para fuera del campo por la línea de meta. No pasa nada. Durón manda la pelota por el centro. Vuelve a entrar otra vez Reynoso. Movimiento de Sosa. Aguas con Sosa. Abre por la izquierda el equipo de Correcaminos. La pelota para Pascual Ramírez. Pascual intenta desbordar. Tira para afuera la pelota por la línea de meta. Nada más que Hugo Aparecido va a tirar a gol. Atención, atención con Hugo Aparecido, que está perfilándose para ver el ángulo superior de la izquierda. Si la mete ahí es gol. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Hugo Aparecido mete la pelota exactamente al ángulo y el portero manos de mantequilla. Se le resbala la pelota por entre los guantes y el balón va para adentro. Tigres empata en ese gol cantado. Ahí está el grito de Hugo, Hugo, Hugo Aparecido, de parte del respetable público. Al minuto número 18, el equipo de Tigres empata con un tiro directo sensacional de Hugo Aparecido. Ataca Tigres, Conti la lleva, tira, la pelota desviada, le queda en las manos a Jesús Alfaro, el arquero del equipo de Ciudad Victoria. Sigue avanzando, da pelota para Sosa, ahí va la velocidad de Sosa, toca para el frente, camina el equipo de Correcaminos, la dejan corta. No supo resolver Eduardo Garduño, cuando tenía al portero enfrente, la quiso dar de lado, le bombean la pelota a Nacho, le anotan un gol, pero esto es anulado porque antes había existido una falta. Por eso se pone la barrera de dos hombres, porque desde ahí la puede hacer para proteger a su portero. Aparecido tira, el portero por poco y se le va por el hombro. Una pelota que Hugo Aparecido le buscó el efecto perfecto cuando está botando la pelota enfrente de él. Y finalmente el portero hace un alarde para quedarse con un balón dificilísimo, la verdad. Y traen siempre regalos que son, no pueden creer, le trae un regalo de un cargamento de fueras de lugar a Sánchez Limón. Centro de Tigres, la pelota tocada, mano, 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 penal, penal, penal. ¡Qué accidente del equipo de Correcaminos, que al regresar la pelota de cabezazo le está pegando en la mano a un jugador del equipo de Correcaminos! Armando Romero. Francamente, está muy discutida la jugada, porque no hay la intención de la mano de ir a la pelota. Me parece que al momento de despejar con la cabeza es cuando la pelota pega en la mano, y en esos casos el árbitro se deja llevar por el grito de la gente de mano, más que por otra cosa, porque yo en lo personal no la marcaría, debido a que no hay intención del jugador de marcar el penal. La gente expectante, Jesús Alfaro de inmediato va a colocarse
El portero se coloca, Hugo Aparecido tiene la oportunidad. Alejandro Isis no quiere ver. Hugo Aparecido, ¡tiro! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Qué cañonazo! Por el centro de la portería. El arquero se lanza a la izquierda, pero la verdad de las cosas es que si le pega al portero lo mete con todo y apellido. ¡Qué cañonazo de Hugo Aparecido! Oigan a la gente cómo grita. ¡Hugo! 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 Es el grito de todos los que están viendo, premiando aquí a Hugo Aparecido por el segundo gol en esta tarde inolvidable, al minuto 30 de esta primera parte. Marcador Tigres 2, Correcaminos 1. Y desde muy lejos, Sergio Almaguer da para atrás al portero Nacho Rodríguez, que suelta rápido, pero suelta equivocado. El equipo de Correcaminos se hace de la pelota. ¡Tiro! ¡Fuera! Por la línea de meta. Autor del tiro, Eduardo Garduño, y la gente critica al Maguer porque regresó desde muy lejos la pelota a Nacho Rodríguez innecesariamente. Está con la pelota el equipo de Correcaminos, manda su centro, lo busca Zambulá, este sí trabaja, para que veas, de atrás Borghi, le pega sobre el área, la pelea Correcaminos, ¡el tiro, gol! ¡Gol! ¡Anulado! ¡Anulado! Gol de Gerardo Reynoso, anulado por fuera de lugar de Baltasar Montes. Uno de los tres reyes malos le acaba de quitar al equipo de Correcaminos un gol en offside. ¡Qué jugada más discutida y polémica! Este fuera de lugar que Baltasar Montes acaba de marcarle a Correcaminos. Se levantó el ratón Ayala, se convirtió en un león para protestarle a Baltasar. Pero le quitaron el gol por offside. Pelota para los linderos del área, baja Sánchez Limón, entraba. El equipo de Tigres le gana 2 por 1 a Correcaminos. Despeja así como viene para que avance Correcaminos. Luego viene cortando bien Alejandro Isis, pero entrega mal. La tienen los de Victoria. Viene la pelota para Borghi por la derecha. Levanta la vista, se apoya en Reynoso. Viene Reynoso, se quita un contrario de zurda. Se fue la pelota. Hizo bien la jugada al hueco Borghi, la tomó Reynoso, recortó, buscó tirar de zurda. Y la pelota pasó desviada de la portería de Nacho Rodríguez. El comentario lo tiene Pepe Leo. Aparentemente bueno, pero que falta cuajarse en este equipo de Ciudad Victoria. Viene la pelota sobre el área, el empujoncito por la espalda. Parecía, no lo marca Marrufo, viene el tiro de atrás. Y nada más la ve pasar Nacho Rodríguez. O lo habrá presionado demasiado lo que le dijo el ratón Ayala, tal vez. Aquí está Muñoz y la tiene al fondo Alfaro. Trayazo potente de aire, de volea, la prende Muñoz. Pelota que va al pecho de Alfaro, malabarea y finalmente se queda con ella. ¡Qué tirazo de Carlos Muñoz que salva milagrosamente Jesús Alfaro! Viene el tiro de Aparecido, la pelota rasante, queda a la deriva, la tenía Almaguer y se durmió. Iba corriendo Almaguer, no se dio cuenta que esa pelota le quedaba a los pies. Y luego aquí, esto es motivo de tarjeta, claro que sí. Alfaro se fue con todo y balón sobre la línea de meta, ya que le dijeron que era córner, agarró la pelota y la tiró allá lejos. Y pues el árbitro no le queda más que amonestarlo a los 12 minutos de este segundo tiempo por conducta antideportiva, que es arrojar el balón. Aquí viene el cobro de Conti del tiro de esquina. Muñoz, la pelota hacia afuera. Y ahora viene el cambio de juego por la izquierda para que avance Correcaminos. Se queda tirado Reynoso. Sigue Ciudad Victoria, viene el centro, a segundo palo, el remate de Chávez Medrano, la tiene Nacho Rodríguez. Volando de lado a lado Nacho para quedarse con esa pelota que caía a paso lento y que finalmente controló el arquero del equipo de Tigres. Cargándose sobre la derecha de su portería, pero está inquieto con la barrera que no le cubre el primer poste. Y por más que manotea al paro, aquí el que tira es Ortega, ¡la salvó! Tiro de Ortega verdaderamente a la horquilla. Y Alfaro se saca la espina, vuela y con un manotazo la echa a córner. Le salieron alas a Alfaro en esa jugada porque llegó hasta la horquilla del arco. Aquí la tiene Tigres, cuidado con Chima, tira desde afuera por encima de la portería.
Viene cambio para el equipo de Correcaminos, que en un momento más nos informará Paulino. Se escapa la pelota, viene Sosa por encima. El Superman Sosa la tomó fuera del área en un parpadeo de la defensiva de Tigres. Y la envió apenas encima del arco de Nacho Rodríguez. Y la tiene Conti, y se sube la motocicleta y se va sobre medio campo. Llega a tres cuartos de cancha, sigue avanzando Conti, la pone para Almaguer, corre Almaguer, la gana Almaguer, es falta de tarjeta. Es falta de tarjeta, lo jalonearon en la entrada del área. Claro que sí, es amonestación. Amonestación en los linderos del área. Aparecido encima. Tiene la pelota sobre el área, balón a la deriva, cuidado, se duerme Tigres, Sosa la voló. La voló Superman Sosa. Y hubo una desviadita por ahí de la defensiva que ayuda a que este balón se vaya a córner y no dentro de la portería de Nacho. Ya regresó al terreno de juego Sergio Almaguer después de unos cuantos segundos bastantes de estar ahí esperando que el árbitro le dijera que sí. Ahí es donde no me explico por qué no le conceden al abanderado la facultad de que entre el jugador. Y aquí se va Muñoz. Expulsión para Carlos Muñoz por un golpe sobre el rostro del jugador rival Reynoso, y no sé la distancia si es Muñoz o es Yanes Toro, pero lo cierto es que hay un jugador de Tigres expulsado, ya es Yanes Toro el que se retira y se va con la tarjeta roja a la espalda. Se va Muñoz también. También, entonces es Muñoz, ¿no? Sí, es Muñoz. Es Muñoz. Aquí sí parecía fuera de lugar de Chávez Medrano. Pero del otro lado, con gran seguridad, la toma Nacho Rodríguez. Y sale jugando para Aparecido. Se resbaló solo Hugo Aparecido. Balón sobre el área, rechaza Isis. Cuidado, viene el tiro. Muy desviado. Quiere pasar sobre Zambulá y claro, no puede. Imposible, este hombre es una barrera ahí. Nadie pasa sobre él y qué choque se llevó con Díaz. Pero como de patadas voladoras, y aquí lo van a perseguir. Lo persigue Ortega. Viene tarjeta de amonestación para Ortega. Porque fue roja. Y lo expulsó, es roja. Directa la roja para Ortega después. La verdad creo, Pepe León, que fue a vengar el choque que habían tenido Zambulá y Díaz. Y fue a salvar a su compañero. Y aquí se lleva expulsión. Sí, sí, pues el árbitro de veras calientita las tarjetas. No las quiere guardar más en el bolsillo. El córner lo cobra Reynoso de pierna derecha. Pelota sobre el área chica. Remate, gol. ¡Gol de Correcaminos! ¡Gol, gol, gol que anota Rubén González! Camisa número 13, Rubén González remata en la melee que se hizo en el área en el tiro de esquina. Y el equipo de Correcaminos empata en lo que pronosticábamos como un cierre verdaderamente sensacional de este juego, y creo que se hace justicia. 45 minutos 20 segundos dice Marrufo que se acabó el marcador, empatado a 2, y es